excelente resultado consiguieron los jugadores de Deportivo Papantla, quienes logran 3 puntos más en el torneo, al golear 6-1 al Ranchito Tejería, en su partido pactado dentro de la categoría femenil libre de la Liga de Fútbol Rápido Ranchito de Papantla. Ranchito Tejería, obligado por ser local en esta jornada, se fue al frente en busca de la victoria, pero enfrente se topó con uno de los equipos más regulares del torneo, con sed de triunfo y que rápidamente encontró la fórmula para hacerle daño a sus rivales. Romina Méndez fue la pesadilla para la defensa de Ranchito, al lograr un total de 3 goles. 2 goles más fueron anotados por la jugadora Margarita Hernández, mientras que Alma Araiza complementó el marcador para el Deportivo Papantla en este buen duelo. Ranchito no pudo hacer nada más en el partido, al verse presionado en todos los sectores, mientras que contraía el tanto del descuento por la vía de Griselda Salas para colocar a 6-1 definitivo en este partido, tras el aval del árbitro central, Miguel Sosa. Edwin González, El Mundo de Poza Rica.